Yo creo que el lugar para construir la academia y este tipo de interacciones no lo hace el lugar. Creo que el espacio donde esté la universidad como tal, vamos a estar muy bien. La Universidad Pedagógica Nacional siempre ha sido un hito arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Desde su comienzo, la Universidad Pedagógica Nacional se ubicó en un sector residencial importante de Bogotá. Ahora, en pleno corazón de la zona financiera de la ciudad, la Universidad Pedagógica Nacional reflexiona sobre su función como centro de formación de ciudadanía y de ciudadanos. Esta reflexión busca su reconocimiento tanto en el interior como en el exterior de su campus. El sector de la Avenida de Chile o calle 72 actual se comienza a desarrollar al final del siglo XIX en forma esporádica. Yo diría que para 1920 ya hay una serie de edificaciones importantes en el sector. Una de ellas la iglesia de la Porciúncula, que acompañaba al Colegio Virrey Solís de los Padres Franciscanos. Y comenzaron a construirse algunas de las primeras villas o quintas que fueron típicas del sector de la Avenida Chile, de ahí en adelante. Una construcción muy importante fue indudablemente el Instituto Pedagógico Nacional, que si no me equivoco se inauguró en 1927. El proyecto era del arquitecto belga Agustín Gobaerts, acompañado del arquitecto colombiano Pablo de la Cruz. Ese era un edificio muy bueno. La transformación del sector comenzó a darse relativamente tarde. Yo diría que después de 1960 es cuando se comienza a transformar todo el sector de vivienda en sector de oficinas. Se comienzan a derrumbar las antiguas casas que tenían unos predios muy buenos, de muy buen tamaño, y se comienzan a desarrollar edificios de oficinas, primero de poca altura y después de alturas cada vez mayores hasta lo que tenemos hoy en día. La Universidad Pedagógica Nacional está ubicada en un sitio estratégico dentro de la ciudad, en la zona donde están ubicadas las entidades financieras del país, las principales entidades financieras del país. Su ubicación es estratégica para la ciudad y para la comunidad universitaria y de vecinos, en varios aspectos. Uno de ellos es su posición dentro de la ciudad, que la hace accesible a distintos puntos de la ciudad, de tal manera que estudiantes, profesores, el personal administrativo puede acceder fácilmente a la sede principal de la universidad en la calle 72. Es estratégico también por cuanto tienen vías de acceso que permiten el desplazamiento a los distintos puntos de la ciudad, el acceso a Transmilenio y a las corporaciones y centros comerciales importantes de ese sector de la ciudad.
pero a mí me parece que las universidades deben estar en los centros de ciudad. ¿Por qué? Pues porque ahí está la vida urbana, sencillamente. Porque los costos de transporte para los extremos de la ciudad son graves, salvo que se ubiquen donde haya rutas de transporte público. Pero yo, que soy decano de una universidad que está en todo el centro de Bogotá, me doy cuenta de las ventajas estratégicas para los estudiantes, que es disponer de rutas de transporte público, que es poder movilizarse y sobre todo tener contacto con la ciudad, porque al aislarse en campus lejanos se pierde el contacto con la ciudad. Obviamente el contacto de las universidades con la ciudad no es del todo benéfico. Se generan alrededor ventas de licor, se generan sitios de droga, se generan rumbeaderos. Eso en general es un efecto nocivo que las autoridades distritales no han podido controlar. Pero eso a su vez genera una serie de tensiones con los vecinos de diversos estilos. Uno de ellos es el que tiene que ver con el impacto sobre el espacio público en cuanto a que un centro universitario como estos genera una cantidad de servicios para la ciudad y para los estudiantes o la comunidad académica, como son, por ejemplo, los servicios de fotocopiadoras, pero los bares, restaurantes, centros comerciales, que en efecto generan toda una dinámica social muy importante para ese sitio de la ciudad, pero que simultáneamente producen tensiones en la medida en que muchos de estos espacios no están bien regulados y las que se generan cuando los estudiantes salen a protestar por algunos de los conflictos que se producen en la política nacional o en las políticas educativas en particular. ¿Desventajas? No, yo no le veo realmente ninguna desventaja. Parece que es muy bueno que haya una universidad pública precisamente en este sector. La ventaja que me genera ingresos. El mercado que manejamos, pues de por sí la universidad maneja más que todo jóvenes, entonces es una ventaja tenerlo cerca para que ellos puedan venir acá a ver lo que tenemos y así podernos hacer buenas compras. Cuando protestan, tal vez, pues porque nos afecta mucho, porque nos toca cerrar, o sea, se pierden también en ventas porque ya la gente no puede entrar. Porque es, me parecería esa que la mayor desventaja y la única. Llevo 9 meses y he estado en una que haya tenido yo que bajar la reja, en una. De resto, allá se escuchan problemas y todo eso, pero problemas no, lo contrario. Para mí es maravilloso tener, o sea, estamos pensando ahorita la Navidad, que ya cierran, ellos se van a descansar como todos, y a nosotros nos baja mucho el presupuesto, porque ellos nos generan ingresos porque consumen. Logramos identificar a partir de ese estudio que la universidad no es simplemente una locación, no es solamente un sitio, sino es un lugar que las personas experimentan, es decir, que habitan, que viven. Y gracias a ese estudio pudimos identificar que las personas persiguen en la universidad metas de tipo individual, es decir, buscan desarrollarse como individuos, pero también un desarrollo de tipo social. Establecer relaciones con amigos, conseguir el novio, la novia, fortalecer lazos amistosos que son necesarios en las edades en las que están los estudiantes. Igualmente que es un escenario en el que las personas persiguen metas de tipo académico y tipo cultural. Como que la universidad es así un lugar en el que puede ser así como una parte de nuestro hogar, en el sentido de que acá pasamos muchísimo tiempo, en la cual estamos así en las clases, pues nos damos cuenta que los espacios también de la universidad hacían parte de la vida, de la parte de la vida que nosotros estamos dejando acá. Digamos que más que ser un espacio físico como tal, que digamos tiene y no tiene unas garantías, en algunos aspectos, particularmente cuando digo no tiene garantías, me refiero a las sillas, los espacios verdes, la calidad para poder mantenerse establemente. Me refiero a que los tiene en el sentido de que aglutina
a las personas, las concentra y les permite como desarrollar esto que se llama universidad, universos de mundo, construyendo una posibilidad de sociedad, de país y de academia. Porque no es una ocupación como estar en un lugar de manera inerte, sino es tener relaciones interpersonales, relaciones con los mismos espacios, relaciones hasta poco simbólicas con el mismo espacio. Es más bien un hábitat que un espacio que ocupa. Pienso yo que lo que habría que buscar es un balance que realmente permita que se den las ventajas de tener una vida cultural dentro de la ciudad, pero minimizando su impacto. Eso se regularía precisamente a través de planes de regularización y de normatividad que permitan que, sin sacrificar la dinámica social, se impida esos impactos negativos. La misma localización que tiene la universidad, es decir, estar ubicado en pleno centro internacional de Bogotá, en uno de los lugares más definitivos, digamos, de lo que puede ser la contemporaneidad bogotana, le crea una relación muy estrecha de compromiso sobre cómo indicar, de servir la universidad como referente para la configuración de un determinado tipo de hábitat, de un determinado tipo de ocupación y, por supuesto, de un determinado tipo de modelo de ciudad que se debe crear. Entonces, una espacialidad de la ciudad en este sentido empieza, y en este sector, en estos lugares tan paradigmáticos de la ciudad para todos sus campos, para el campo económico, pero también para el campo cultural, para el campo referencial, para el campo mismo ambiental, hace que la universidad tenga que jugar un papel muy protagónico y muy determinante en formular precisamente esos horizontes y ubicarle a la ciudad las miras de la calidad de su espacio a dónde deben estar. La universidad en eso, en este sentido, la pedagógica y en esta sede central de la 72 adquiere una responsabilidad muy grande en términos de formularle a la ciudad la manera como debe construirse, cómo establecer su relación con la naturaleza en el ámbito ambiental, cómo establecer su relación en términos de la comprensión del espacio urbano como elemento y ámbito del encuentro respetuoso, del encuentro crítico y del encuentro en última ciudadano, digamos. En ese sentido es fundamental que la universidad haga conciencia de eso y pueda formular perfectamente todo su futuro en términos de la construcción de ese referente. El plan de regularización y manejo es una norma expedida por el gobierno distrital para fijar condiciones óptimas de funcionamiento, los usos dotacionales como salud, educación y la seguridad. Entre sus objetivos se encuentra mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el desarrollo de sus usos dotacionales y contribuir al equilibrio urbanístico del sector. Bueno, el plan de regularización es fundamentalmente el marco normativo que integra a la universidad con la ciudad. Es la referencia que reafirma la autonomía de la universidad en cuanto la universidad como formadora de educadores es el espacio donde se configura las ciudadanías. El plan de regularización y manejo básicamente lo que busca es que ese crecimiento se haga bajo un ordenamiento, justamente porque lo que se busca es mitigar el impacto que las instituciones educativas eventualmente pueden tener en el urbanismo cercano, el entorno que los rodea. Los beneficios que tiene el plan de regularización para la universidad son muchos. Depende también de los entornos de cada una de las sedes. Pero fundamentalmente, con el plan de regularización,
se mejora las relaciones de la universidad con sus entornos, con las organizaciones y entidades que hacen presencia en la localidad, en el sector, en este caso en la sede principal de la Avenida Chile. Y fundamentalmente esto nos posibilita el tener alianzas, el poder ofrecer servicios conjuntos y el profundizar las relaciones de la universidad con la ciudad. Esto es fundamental porque le retorna a la universidad el valor que tiene para el contexto de la ciudad. Y nos da la posibilidad también de planear nuestra presencia en esta ciudad. Entonces uno puede decir que en general, pues toda la ciudad ha sido construida sin un ordenamiento, digamos. Entonces ahí hay una situación bastante deficiente si uno lo va a mirar en términos de calidad del espacio, digamos. Y eso obviamente pues no permite escapar a la institución de la educación y de la educación superior, digamos, que no ha sido muy consciente de algo que la modernidad planteó, y es que la calidad del espacio es determinante de la calidad del proyecto pedagógico que en él se desarrolla. Digamos, eso es un principio que apenas ahora, apenas en estos últimos años, empieza a ser asumido y entendido por el conjunto de la educación, incluso por el conjunto de la sociedad. El plan de regularización invita a las universidades a pensar su relación con la ciudad y el impacto ambiental, social, económico y cultural que se genera como parte de la dinámica de este tipo de instituciones. Razón por la cual la mayoría de las universidades a nivel distrital ya desarrolló su plan de regularización. La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de su lugar, está comprometida con los procesos de recuperación del espacio público, mejoramiento de la movilidad y en pensar su entorno vinculado con la ciudad. El plan de regularización y manejo ha venido siendo normatizado desde el 2005. Este plan maneja varios componentes como son la infraestructura vehicular, los espacios públicos y tiene un componente muy importante que es la estructura ecológica de tal como de toda la entidad. Esta estructura ecológica está basada en diferentes áreas que son recursos hídricos, recursos energéticos, componente atmosférico, un componente social que atraviesa todos estos componentes y un manejo de residuos sólidos. Digamos que el espacio universitario, lo que cada uno persigue es diferente. El estudiante busca que el lugar al que viene a formarse en el ámbito profesional sea un espacio que le brinde primero los lugares en donde pueda adquirir el conocimiento de una manera cómoda, de una manera segura, de una manera tranquila, y que en el momento en que termine sus espacios puramente académicos tenga en donde buscar un espacio de descanso, de poder compartir con la demás gente. El académico, o sea, el docente, también busca que su espacio sea igualmente cómodo para poder transmitir el conocimiento que él tiene a sus estudiantes. Y desde el punto de vista del administrativo, que cuente con las facilidades de acceso para poder brindar la atención que el estudiante y la comunidad en general demandan. Entonces, es una conjugación de las necesidades de tres tipos de actores diferentes, pero que en última lo que busca es que haya comodidad, digámoslo. Los planes de regulación y manejo, desde mi punto de vista, pueden y deben funcionar también en ese sentido, permitir que la dirección de la universidad pueda tener un control sobre el espacio en el cual la universidad está y desde luego poder poner ordenamiento, porque pues para construir sociedad hay que ser muy consciente del uso del espacio en el cual esa sociedad está, y todos somos responsables de la construcción para potenciar eso en condiciones de una mejor estar y de una mejor vida, y desde luego el desarrollo de cosas fundamentales como son el conocimiento, la investigación, la educación en general, y por supuesto la construcción de las bases de la democracia, de la sociedad, la democracia, el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, la consideración de la otredad, de la divergencia, y por supuesto las relaciones del cuerpo y la naturaleza, la limpieza, el orden, etc. Thank you.
Digamos que nosotros no tenemos previsto en este momento un desarrollo específico para ninguno de los espacios que quedarían liberados al ser la universidad trasladada al proyecto Valmarie. En particular, esta sede, la calle 72, pues tiene esta edificación que es un bien de interés cultural, así fue clasificado por, digamos, el Instituto de Patrimonio Urbano. Entonces, como tal, tenemos que mantenerlo. Sin embargo, pues para nosotros es claro que este espacio, o sea, esta manzana está ubicada hoy en el centro neurálgico financiero del país, no solamente de la ciudad, sino del país. Al nosotros hacer todo el traslado hacia Valmaría de la universidad completa, también liberaríamos el espacio donde hoy está ubicado el IPN, que es otro sitio que está muy bien, digamos, estratégicamente ubicado en un espacio de desarrollo comercial y habitacional muy grande en la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos que los proyectos nos llevan a que nosotros podamos, en un lapso, ojalá no muy largo, si obviamente contando con la financiación que podamos obtener para construir el proyecto Valmaría, poder trasladarnos allá. Y el mismo centro universitario está pensado para que sea transparente, para que sea fluido, para que haya lugares de encuentro, para que la gente que estudia, digamos, en una facultad atraviese la otra, que haya contactos entre una facultad y otra facultad, que el corazón de la universidad sea también el corazón del entorno urbano, sea el corazón de toda la ciudad en el fondo, porque lo que quería decir ahí era que la arquitectura es un patrimonio. Y es un patrimonio de todos. La arquitectura no le pertenece a unos o a otros. Los propietarios están de ese límite entre el exterior y el interior. Es propietario de la parte de adentro. Todo el resto, inclusive la fachada, es de lo público. Yo personalmente habito porque tengo como el sentido de la pertenencia, de la conciencia y de que del cuidado y de que estos espacios no solamente son para hoy, sino para un futuro y para muchas otras personas.